grabando de contrabando en el avión. Chavo, Marquillo, George, bien animado. Ya estamos. Simón, güey, ya pisando tierra chihuahuense, canijos. Estamos acá. Mi chavo bajó 2 kilos en el aterrizaje. Yo también. Creo que los pedos no pesan porque ya me cagué. Llegamos. El testimonio de Vero. Vero, ¿trajiste la cartulina? ¿Por qué? ¿Por qué no la trajiste? Porque pues es que pensé que era broma. No, porque me dio vergüenza. Y luego lo María está bien emocionadita. Ya, al fin llegaron. ¿Cómo que al fin, güey? Pues si no era culpa de ellos. No, pues, mamón. No por ellos. Pinche aerolínea de mierda. Pinche aerolínea de mierda. Déjame hacer mis pelitos para que vean. Allá adentro están, pero no nos ven. Y son muy altos. Qué vergüenza. Ya los vi. Pero no van a creer que seamos nosotros. Esperan gente más alta. No, yo sí dije que anda con. Mira, oh. Ese señor es Marco. Ah, no, no es. Ese señor de allá es Raciel. Están buscando la cartulina, te lo dije. Oh, no. Estoy acá, Ciudad Juárez. Con los chavos. Ya no filmes. ¿Acá? Oye, se te hace muy. El Omar tratando de explicarles dónde estamos. Vero entrándole. Está bien. No sé, que los trajimos a comer burritos, qué elegantes somos. Estrellas de talla internacional y europea, y los traemos a comer burritos. Que arristamos de la pobreza, güey. Acá mi chavo, preparándose. Güey, a huevo. Mi querido George, estimado brother. Cheleando, carnal, saludcita, brother. Eso es todo, papá. Marco anda bien jetón porque está bien puteadísimo del viaje, güey. Estuvo de la verga, la neta. La casa que va a ser la anfitriona del after party. Su servilleta, Lucian Tracker. Chingado, quiero chingar el soundcheck. De la SECU, de Gradius, no te ves.